¿Cómo están, Andrés? Espero que estén bastante bien. Y les vengo trayendo un increíble tutorial, chicos, de cómo tener lo que viene siendo capas. Pues básicamente nuestro skin, básicamente cómo poner capa a nuestro skin en Minecraft P, que funcione. Como pueden ver, chicos, ya tengo mi capita, está bastante genial. En este caso he escogido esta, pero ustedes pueden escoger la que ustedes quieran, o sea, está bastante genial. Y bueno, chicos, ya saben, si quieren que traiga más videos así, ya saben, vamos por 2000 likes. Yo sé que sí podemos, así que pues nada, apoyen el video con su like, chicos. Y pues nada, continuamos con el tutorial. Y solamente lo que vamos a ocupar es esta aplicación de APK Editor, al igual que también pues vamos a ocupar nuestro skin y tener el Minecraft P, lo pueden tener instalado en su dispositivo, o igual también pueden tener pues básicamente la APK y editarla. Y bueno, chicos, es muy sencillo, solamente pues ustedes seleccionan, si ustedes tienen el archivo APK en sus documentos, pues lo pueden seleccionar, al igual que también si lo tienen instalado, pues solamente le dan aquí y seleccionan la aplicación que ustedes quieren editar. En este caso pues vamos a editar el Minecraft Pocket Edition para poner la capa a nuestro skin. Y bueno, chicos, vamos a irnos aquí a seleccionar archivo. En este caso yo lo voy a seleccionar de una APK que tengo en mis documentos. Como pueden ver, ya la he encontrado aquí, aquí está la APK y aquí tengo mi skin. Bueno, chicos, ya que tengan el Minecraft P, solamente le van a seleccionar y le vamos a lo que viene siendo darle en reemplazar archivos. Justamente ya que tengamos aquí, lo que viene siendo que entrar a lo que viene siendo la carpeta. Lo que tenemos que hacer aquí es entrar a AdSense. Sabes, aquí tenemos que entrar a Resolver's Packs. Vamos a ir a lo que viene siendo la carpeta de Vanilla. Bueno, chicos, aquí vamos a buscar una carpeta que se llame Mobs. En este caso, pues vamos a buscar por acá. Y aquí tenemos la carpeta que se llama Mobs. Y bueno, chicos, ya que estemos aquí, solamente vamos a buscar el archivo que se llame steve.png. En este caso, como pueden ver, aquí está. Y bueno, chicos, ya una vez encontrado el, pues básicamente el archivo steve.png, lo que vamos a hacer es básicamente darle aquí a donde está, pues básicamente una, pues básicamente una plumita y un archivo, pues básicamente para editar. Le vamos a dar ahí y vamos a buscar más que todo nuestro skin. Como pueden ver, aquí está mi skin, lo seleccionamos. Y pues nada, chicos, va a guardar nuestro, pues básicamente nuestro skin en lugar de Steve. Y le damos en guardar, chicos. Una vez ya que le damos en guardar, se va a empezar a trabajar, va a empezar a hacer el APK, chicos. Y como les digo, esto va a durar un poquito. Y bueno, chicos, una vez hecho esto, le vamos a dar a instalar. Antes de todo, les quiero comentar de que le vamos a dar a instalar. Y muchas veces les puede pasar así, que dice, la aplicación no se instaló. Esto es algo que básicamente lo quería hacer. Pues básicamente se puede decir que es un error que yo quise que pasara, para que vean lo que tiene que hacer. Cuando les pase este error, solamente lo que tienen que venir acá es borrar la aplicación anterior que tenían, o básicamente el Minecraft anterior que tenían. Los instalamos, chicos, mientras se desinstala. Les quiero comentar de que ya saben que pueden apoyar este video con su like, chicos, la verdad se agradece muchísimo. Y bueno, ahora sí, ya que se haya desinstalado todo, vamos a volver a regresar a la aplicación. Le damos en instalar ahora sí, le damos en siguiente. Y pues nada, vamos a esperar un momentito a que se termine de instalar la aplicación. Y como les digo, chicos, la verdad es un increíble método. Espero que les haya gustado, la verdad es un método bastante genial. Y como pueden ver, ya se está empezando a instalar y ahora sí ya no me dio el error que me estaba dando. O sea, la verdad está bastante genial. O sea, ya saben ustedes, chicos, que me pueden apoyar con su like, que la verdad se agradece bastante. Y bueno, chicos, mientras se instala, les quiero comentar de que muchísimas gracias, la verdad se agradece muchísimo de que estén apoyando el canal, la verdad se agradece muchísimo. Y pues nada, vamos a esperar un momentito mientras se instala. Instalada, le vamos a dar en abrir, chicos. Y pues como les digo, la verdad está bastante genial este método. Y pues nada, vamos a esperar un momentito que se que cargue todo esto. Básicamente, como pueden ver, aquí nos aparece nuestro skin. Y justamente vamos a escoger básicamente ya nuestra capa. Como pueden ver, chicos, ya tenemos la capa aquí. Como pueden ver, pueden escoger la capa que más les guste. En este caso, pues hay diferentes capas, hay un montón de capas que agregaron en esta actualización, chicos. En este caso yo voy a escoger esta y le damos en confirmar aspecto. En este caso no voy a cambiar el nombre debido a que pues como borré el Minecraft anterior que tenía, pues obviamente me cambió el nombre. Así que pues nada, chicos, vamos a entrar, vamos a crear otro mundo. Le damos aquí en creativo y creamos el nuevo mundo, chicos. Y como les digo, la verdad está bastante genial esta actualización. La verdad me gustó bastante que hayan agregado esta nueva, pues se puede decir que funciona, de tener capitas aquí en Minecraft P. Y como pueden ver, chicos, ya tengo mi skin con mi capita. Ustedes lo pueden utilizar con cualquier tipo de skin, o sea, eso no importa nada. Como les digo, en este caso yo utilicé mi skin y como pueden ver funciona perfectamente. Esperamos que nos espera el futuro. Así que pues nada, chicos, espero que les haya gustado. Yo me despido, cuídense mucho. Adiós. Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.